Amigos de Correo del Sur y Correo del Sur Radio, los que nos ven en redes sociales, el día de hoy estamos con una invitada especial acá en el kiosco de Correo del Sur Radio. Ella es Kenia Grecia Luna, sus tres nombres. Ya nos estará hablando más detalles al respecto y tal vez algunas anécdotas sobre este nombre tan lindo que tiene. Ella es una maestra y bailarina de belly dance, como ustedes lo ven en la descripción, que nos estará hablando no solo de esta danza, sino también acerca de ella, sus aficiones, sus talentos y sobre todo sus metas y proyectos. Kenia, ¿cómo estás? Bienvenida al kiosco de Correo del Sur Radio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Realmente muy feliz y contenta de poder estar acá. Hablemos primero de Kenia Grecia Luna. Tres nombres. Así es. Muchas personas piensan que de repente Luna es mi apellido. Mi nombre completo es Kenia Grecia Luna Contreras Sabán. Me encantan los tres nombres. Sé que es un poco largo. He tenido algunos problemas por eso, pero llevo los tres y por los tres me identifican. O sea, alguien te dice Kenia, alguien te dice Grecia, alguien te dice Luna. Por exacto, ahí. Así por grupitos de personas. Ajá. ¿Cuál es el que más usas? Kenia. Kenia es el más común, el que la mayoría de las personas me conocen. Creo que las personas más cercanas ya me llaman por Luna. Ok, pero vemos en tu TikTok, que ya estaremos hablando al respecto, también te has puesto Kenia Grecia Luna, tal cual. Sí, en mis redes sociales manejo mis tres nombres, que bueno, es para que me vayan conociendo por eso, ¿no? Es como un sobrenombre más o menos. Coméntanos entonces a qué te dedicas en redes sociales. Bueno, he estado, soy bailarina, profesora de danza, ya hace 15 años, tengo mi escuela de danzas orientales especializada en danzas del Medio Oriente, Belly Dance. Últimamente, para poder entrar un poquito, porque yo no era tan expresiva en redes sociales, no publicaba tantas cosas, digamos, pero por mi danza y por mi arte se me ha hecho mucho más fácil el tema de poder enseñar, el poder llevar este estilo que no es tan común también aquí en la ciudad de Sucre, ¿no? Entonces lo que me ha motivado a poder enseñar estos estilos de danza fue el hecho de transmitir desde la cultura, la ritmología, los vestuarios, los estilos que también no se conocen acá, en Sucre sobre todo. Creo que lo máximo que llegan a conocer es la danza árabe y la danza hindú, cuando en realidad el belly dance abarca más de 1000 estilos, porque cada país, cada pueblo del Medio Oriente tiene su propia cultura, tiene su propia danza, danzas tradicionales, danzas populares que son muy hermosas, tienen su propia historia, y bueno, y lo que yo quiero es llegar y a transmitir y hacer conocer eso a la gente. ¿Hace cuánto que te dedicas al belly dance? 15 años ya. 15 años. Así. ¿Empezaste bailando, conociendo un poco, te adentraste? ¿Cómo empiezas? Desde el kinder me encantaba bailar, actuar, todo lo que tenga que ver con arte. Siempre trataba de estar adelante, de ser la protagonista, de meterme a las horas cívicas y demás. Y ya después tuve la oportunidad a mis 11 años de poder entrar a una escuela de danza. Empecé con danza moderna. Okay. Ya luego empecé a aprender otros estilos de danza, danzas de salón, internacionales, pero la que me enganchó y de la que me enamoré fue la danza, el belly dance. El belly dance. Sí. Y ahora tienes tu escuela de danza, decías. Sí, este año justamente cumplimos 10 años. Para mí es un sueño hecho realidad, porque ya he formado bastantes generaciones en las que las alumnas ya pueden, ya han aprendido, ya pueden transmitir, ya conocen y creo que comparten la misma pasión. Ok, ¿tu escuela es netamente de belly dance o también arte contemporáneo? Está especializada en belly dance. Okay. Abarcamos alrededor de 15 estilos, pero este año, al cumplir los 10 años, ya quise llegar un poquito más allá y fuimos implementando lo que es ballet, danzas folclóricas también, para que sea un poquito más y enganche a más gente. ¿Cómo se llama tu academia? Belly Danza. Tal cual, belly dance. Exacto. ¿Y dónde está ubicado? Estamos en la calle Guillermo Loaiza, número 321. Muy bien. ¿Cómo te ha estado yendo en redes sociales? Hablemos netamente de redes sociales. Decías que no eras tan expresiva como que te costaba, pero a la fecha, ¿cómo te encuentras con mostrar tips, con enseñar a bailar el belly dance a través de TikTok, a través de Instagram, de todas las redes que tienes? Sí, en realidad lo mucho que yo tenía antes era mi Facebook personal. No manejaba otras páginas, bueno, la de la escuela, digamos. El año pasado recién me atreví y me animé a abrir las cuentas de TikTok, la cuenta de página personal de Facebook, Instagram y demás. Y me lancé por el tema de que
quise transmitir, quise llegar a otros lugares en realidad, no solo a nivel Sucre, también a nivel Bolivia, incluso a otros países. Uh-huh. Y se me dio la idea de poder hacer tutoriales, empecé por ahí, realizar tutoriales básicos para que cualquier persona de cualquier edad que esté agarrando su teléfono y no tenga la disponibilidad de poder asistir a clases presenciales, pueda por lo menos ponerse frente a su celular y practicar. Uh-huh. Entonces empecé por ahí, me fue muy bien, le agradó a la gente, recibía muy lindos comentarios, la verdad, eso fue lo que más me impulsó a seguir haciéndolo, porque creo que a un inicio empezamos con ese miedo, ¿no? De que si gustará, no gustará, estará bien lo que estoy haciendo y demás, pero sí, había muchos comentarios en los que me decían que gracias a esto estoy aprendiendo, ahora sé cómo hacer esto, me encanta esta danza, nunca pude tomar una clase presencial, pero por esto ya puedo y así. Uh-huh. Eso era lo lindo. Muy bien. TikTok, por lo general, ahora ya es una plataforma para aprender muchas cosas. Entonces, tú estás formando parte de estos influencers, de estas personas, de estos creadores de contenido que tienen este lado como educativo de TikTok. Antes de TikTok, ¿tú habrías recurrido tal vez a tutoriales, a videos, ya sea en YouTube o en otras plataformas, tú para aprender el belly dance? Bueno, yo aprendí lo que es la danza hindú. Uh-huh. Con una profesora de La Paz. Y sí, a partir de eso yo quise involucrarme más en el mundo del belly dance y tuve que recurrir a talleres virtuales en uh-huh. realidad, porque lastimosamente a Bolivia no llegan bailarines internacionales, que son los que llevan la danza folclórica netamente como técnica, ¿no? Uh-huh. Pero como no llegan, entonces yo tuve que recurrir a talleres virtuales de otros países, eso realmente me sirvió harto. Se podría decir que mi trayectoria está basada en eso. Uh-huh. Mientras yo iba aprendiendo, iba un poquito más tratando de ver workshops o tratando de compartir con otras profes también para poder aprender más. Veía en tu TikTok que no solamente estás limitada a dar clases o dar tips, sino que te has presentado incluso con la danza del belly dance en algunas actividades o eventos. ¿Qué nos comentas al respecto? Así es, en toda mi trayectoria me encanta hacer shows a nivel artístico. He hecho bastantes, he estado en bastantes eventos, doy talleres también para distintos tipos de personas. Y sí, se puede mostrar el belly dance a nivel show de otra forma, no solo enseñar, sino uh-huh. también mostrarlo a nivel cultural, porque ya estás demostrando el ritmo, ya estás demostrando la vestimenta y estás personificando en realidad uh-huh. la danza. Es que es todo un espectáculo, yo lo veía y es todo un espectáculo verte bailar. ¿Tú cómo te sientes cuando estás en el escenario? Uf, realmente es algo que yo diría que es una de las danzas que no se puede explicar con palabras. Ok. Es bastante expresiva, al menos lo que me pasa a mí es poder expresar y transmitir algo que de repente no lo hago con palabras o no lo puedo explicar con palabras, pero en el escenario voy a poder llevar y transmitir bastantes emociones, uh-huh. bastantes sentimientos. Es una pasión que me entra por dentro, que realmente me siento en casa, me siento muy cómoda y muy feliz, que es lo más uh-huh. importante. A nivel teórico, si pudieras enseñarnos qué es el belly dance, ¿de dónde viene? ¿Cómo surge? ¿Cómo evoluciona? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Belly dance significa danza del vientre. Esto está generalizado porque estos estilos hacen énfasis a lo que es la parte del vientre, los movimientos uh-huh. de cadera. Entonces, más allá de que existen distintos estilos, todas estas danzas lo que hacen es transmitir en nivel corporal la sensualidad de la mujer, la libertad de la mujer, la expresión de la mujer y de los hombres también. Lo que me encanta en el tema de la evolución del belly dance es que justamente ha habido la inclusión de género, ¿no? Uh-huh. Que ahora hay bastantes bailarines varones que lo realizan, muy lindo, lo personifican de verdad hermoso y se incluye, no solo es para mujeres, eso es lo que se ha estado viendo con la evolución de estos géneros y también lo que es la fusión. Okay. Ha habido bastantes fusiones, ya se puede ver por ahí un árabe salsa, por decir, que uh-huh. es muy bonito, que no se cierra, estas culturas no están tan cerradas, dependiendo la fusión que se realice. Uh-huh. ¿Tú ya tienes un cuerpo de baile establecido con el que haces este tipo de presentaciones y fusiones también?
Así es, en la escuela manejamos elencos donde ya están, bueno, son parte de las bailarinas que ya tienen una base estable para poder manejar distintas coreografías, distintos shows. ¿Cuáles son los requisitos que tiene que tener alguien para aprender belly dance? En realidad yo diría que ninguno, más que ganas. Okay. Si realmente quiere aprenderlo, tiene que tener muchas ganas, porque la verdad nada te lo impide. Estamos, a mí me encanta trabajar con chicas que no saben o nunca han hecho danza en su vida, por ejemplo, porque la transformación y la evolución que tienen con el tiempo es realmente hermoso. O sea, yo misma cuando son alumnas primerizas, les hago como que un video de su primera clase. Okay. Y al mes o a los 2 meses, por ahí, vemos su progreso y hasta ellas se sorprenden. Entonces cambian, evolucionan, realmente se transforman, porque esta danza de por sí te trabaja mucho el tema de autoestima. Okay. Te trabaja harto en el tema de imagen, en el tema de confianza, seguridad, sí o sí trabajamos eso. Entonces eso a las bailarinas, a las alumnas, las transforma. Entonces se ven como que han empezado en cero y luego esa evolución es increíble. Últimamente, algo que yo he visto es que la danza ha servido como terapia, principalmente para personas mayores. Y esto lo podemos de cierta manera corroborar por la gente que últimamente ha adquirido, o bueno, ha preferido optar por Zumba, por ejemplo. Hay mucha gente mayor que le gusta la Zumba. ¿También será el belly dance apto para la gente mayor que quiere tener un momento terapéutico y de ejercicio? Claro que sí. Hay un dato curioso, que es que el belly dance es una de las actividades físicas que donde más calorías quema. Okay. Entonces está considerada como un deporte. Y realmente tenemos un grupo de mayores, donde manejamos por edades, y el grupo de mayores generalmente las señoras vienen con ese tema, ¿no? De que quiero bajar de peso, quiero desestresarme, quiero hacer ejercicio, y la pasan muy lindo. Aparte de que se divierten, tienen esos beneficios, y no solo es a nivel físico. Claro, obviamente van a ponerse en forma, van a desestresarse y demás, pero a nivel emocional también hay un progreso, también hay beneficios, porque llegan, se puede decir, frustradas o estresadas, pero salen totalmente liberadas. Okay. Y hablando de otro tema, detrás de micrófonos mencionábamos que el belly dance no es el único arte al que tú le tienes cierta afición. Comentábamos que también eres amante de la fotografía. ¿Hace cuánto que te gusta esto? Es verdad, hace 4 años que estoy con la fotografía. Empezó como un hobby. Creo que, bueno, parte de mí es que cuando me dedico a algo, me encanta meterme al 100%. O sea, me encanta ser buena en lo que quiero, aprender bastante. Y con la fotografía empezó como un hobby. Fue como necesitaba de repente algo para poder distraerme y yo también relajarme aparte de mi trabajo. Empezó como un hobby, pero le agarré tanto cariño que me empecé a dedicar a eso también. Ahora lo que quiero realzar es de que me encanta fusionar ambos, la danza y la fotografía. ¿Cómo lo haces? Estoy con un proyecto que se llama Mi Escenario Sucre. Este es el tercer año consecutivo que lo llevo, donde la convocatoria que lanzo para el proyecto es para bailarines. Entonces yo entro ahí ya no como bailarina, sino como fotógrafa, porque lo que hago es retratar su arte para llevarlo a una exposición. ¿Tienes algún lugar donde la gente pueda ver este arte que tú retratas? Justamente el 19 de mayo voy a hacer la exposición fotográfica de la tercera versión en la Casa de la Cultura. Muy bien. ¿Más o menos de cuántos trabajos estamos hablando? Cada año llevo alrededor de 25 cupos. Ok. Entonces este año no va a ser la excepción. E incluso van a ver los cuadros de los años pasados también, los mejores cuadros. Muy bien. ¿La fotografía o el baile? Si tuvieras que quedarte con uno de los dos, ¿lo harías o te quedas con ambos? El baile. Definitivamente. El baile, sí. ¿Es algo que te define? ¿Es parte de ti ser bailarina de belly dance? Soy yo. Creo, realmente es como que, no diría que me define, o sea, simplemente soy yo. Ok, es tu identidad. Sí, y justamente igual el año pasado tuve una historia en la que mi mamá me comentaba de que tenemos descendencia turca. Okay. Entonces yo no sabía eso, la verdad, no tenía ni idea hasta el anteaño pasado.
y me decía algo así de que no sé por qué te nacía o te nací. Y creo que ahora tiene igual un poco más de sentido y decía, sí, es verdad, cuando escucho las canciones, me llega, o sea, lo siento y lo demás. ¿Lo tienes en la sangre? Sí, parece. Ok, muy bien. Kenia, por favor, antes de cerrar, invítanos a todos a ver tus redes sociales, donde encontramos tu arte, tu baile también, por favor. Claro que sí, me van a encontrar con Kenia Grecia Luna en las diferentes redes sociales, Facebook, TikTok, Instagram. Cualquier consulta, cualquier duda que quieran saber sobre el belly dance, pues ahí estamos. Kenia, te agradecemos muchísimo por estar aquí, por comentarnos acerca de esta danza y por supuesto le estaremos haciendo seguimiento más de tu trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias.